Bienvenidas y bienvenidos a todos, todas. Expertos internacionales convocados por la Secretaría de la OEA concluyeron que hubo crímenes de lesa humanidad en Venezuela y recomendaron remitir la evidencia a la Corte Penal Internacional. Hay un fundamento razonable para creer que 7 crímenes de lesa humanidad han sido cometidos desde el 12 de febrero de 2014 y garantizar la investigación de la Oficina del Fiscal para la Corte Penal Internacional. Este panel tomó conocimiento de por lo menos 131 víctimas de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad del Estado y o los denominados colectivos. El informe identifica más de 8.000 ejecuciones documentadas desde 2015 y da cuenta de 12.000 venezolanos que considera arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a privaciones de libertad física a partir de las presidenciales de 2013, en las que Nicolás Maduro fue electo sucesor del fallecido mandatario Hugo Chávez. La publicación generó el enérgico rechazo de la delegación venezolana, que la calificó de grotesca farsa mediática.